Estas paredes respiran tango. El Torcuato Tasso es un punto de referencia inevitable para la música de Buenos Aires. Claro que a nuestro escenario le gusta coquetear con otros ritmos, con otras influencias. Y hoy es uno de esos momentos donde el tango se corre un poco del centro de atención para darle paso a una familia muy particular. Una familia que trae armonías del swing de los años 50 y 60, interpretadas de un modo sorprendente y original. Cuerdas y voces melodiosas para cambiarle por un ratito la onda a un templo del tango. Jóvenes, talentosos, innovadores y atrevidos. Son ellos los que invitan a otra noche muy especial en el Tasso. Ellos son Familia de Ukeleles. Tuviese que invitar a un amigo esta noche al Tasso, creo que lo que se encontraría es un viaje en el tiempo. Nosotros hacemos música de género, de época, desde los 20 hasta los 50 o 60. Interpretamos o reinterpretamos géneros como el blues, el swing, el calipso, el bolero, el folk americano también. Y por otro lado, también desde lo estético, creo que tenemos una propuesta similar que puede hacer que el viaje sea como pase por todos los sentidos.
preguntan, por ejemplo, por qué nos llamamos la familia de ukeleles. Y yo creo que nosotros somos una familia entre nosotros, también, además de ser amigos y colegas. Pero además todos los instrumentos son familia del ukelele. O sea, el steel guitar, la guitarra hawaiana, también es súper amiga y familia con el ukelele. Y la guitarra tenor también. Y bueno, el banjo ukelele es un banjo ukelele. Y todos tienen algo como afín. También es como una pequeña orquesta de cuerdas. Entonces, nada, es eso. Y además todos tocamos ukelele, no solo los que tocamos en vivo ukelele. El contrabajista también toca el ukelele y el percusionista también toca ukelele. O sea, todos lo tocamos y nos encanta ese instrumento. Pausa en este recorrido tan singular que nos propone Familia de Ukeleles. Después del corte, más cuerdas y más swing en el tazo. Ya estamos de regreso para seguir compartiendo una noche original. Familia de ukeleles y el segundo capítulo de su show en el tazo. Thank you.
Nuestra estética se basa un poco en gustos personales que fuimos como cada vez enroscando más, y hay un poco de personajes dentro de la banda. Pero somos un poco coquetos y nos gusta, qué sé yo, digamos, decimos que estamos como nos gusta vestir en el escenario. Varían nuestros personajes porque somos una familia, ¿no? Entonces, como que la familia se puede trasladar a distintos escenarios o escenografías. Puede ser una familia de campo, o puede ser un domingo, unos tallarines con tuco, o unas vacaciones en familia. Entonces, varía la estética en ese sentido, y eso también es algo que nos gusta, como proponer y jugar con ese tipo de situaciones. Algo especial, que no sé si el primero o uno de los primeros temas que compusimos en equipo. Porque muchas de nuestras canciones, a veces hay uno que se le ocurre, no sé, el acompañamiento y la melodía y la letra, y la lleva y entre todos lo arreglamos. Eso puede suceder, y a veces le cambiamos cositas de la letra, de la melodía, y hacemos un arreglo para nuestra orquestación. Pero a veces, también creo que es algo nuevo que estamos haciendo, componemos todos juntos medio desde cero. Como que alguno empieza a hacer una base y otro le dice, bueno, ¿y si cambias esto? Y otro empieza a hacer una melodía y es como, bueno, ¿y si de qué queremos que la historia hable? Y fue muy divertido y surgió ese calipso que es muy bonito. Y bueno, fue genial. Fue como un momento en nuestro búnker, que es en el lugar en el que ensayamos y damos clases y vivimos. Y estuvo buenísimo.
amor. Ya mis suspiros como quisieras. Ay, corazón, remordimientos ya no me quedan. Lullaby es una canción de cuna, es una canción que tiene una historia muy linda porque es la última canción de nuestro primer disco y yo se la compuse a mi hija, es una canción de cuna, tiene esa carga, digamos, emocional y tiene una historia divertida que es que me daba mucha vergüenza como exponerla en español como había nacido y la traduje al inglés con Mel. La grabamos en inglés y antes de que salga el disco le mostré la canción a Adri, después se la mostré a Meli y se emocionaron, dijeron como no puede estar en inglés, tiene que estar en el idioma en que nació. Así que bueno, así quedó. Oh, mi niña, sueña con el trajo de las
Una nueva pausa, pero solo para tomar impulso para ingresar en el tramo final del show de Familia de Ukeleles. Acá, en el Tazo. Ya volvemos. Ya estamos de regreso para vivir la parte final de esta noche que tiene a una familia como protagonista. Familia de Ukeleles. Tema que abre nuestro primer disco. Creo que también tiene algo así como importante. Es un swing con un formato de swing tradicional y está inspirada en Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo. Habla un poco, esa canción habla, digamos, de esa historia, de la historia de ellos, de querer dejarse y borrarse de sus propios recuerdos mutuamente. Y es loco porque es un tema que igual es re arriba y tiene como una super fuerza, pero es como que por detrás es bastante melancólico, nostálgico. ¡Ay,
Ghost of CC. Es una canción que tiene una especie de mensaje interdimensional con Cab Calloway, que es un músico al que admiramos mucho. Y es una especie de una historia de amor entre dos fantasmas. Cab Calloway es un gran músico del swing, sobre todo de la década del 30, del 40. Uno de los primeros negros en ser muy, muy famosos, con una estética increíble, unas canciones muy buenas, muy un swing, muy hot. Y bueno, quisimos como interpretar esa atmósfera musical y al mismo tiempo con la letra estábamos hablando entre líneas de él o de su fantasma. Walking nearby, day the former one smoked cigar. My honey, honeybee, I give you everything. So delicate, Lord, baby, you are made for me. Estamos muy contentos de tocar hoy en El Tazo. Siempre tenemos ganas de conocer lugares nuevos y de formar parte, digamos, de lugares nuevos, ya sea acá en Capital o en provincia o en otros lugares. Me parece divertido la onda de que la gente pueda venir a cenar y ver un show bastante armado con mucha versatilidad, que es lo que decía antes. Y
Entonces me parece como algo lindo y como recomendable para hacer. Vas a comer algo, es una banda linda. Cosechar, me voy con la familia a cosechar. Llevamos las canastas, llevamos las canastas, llevamos los sombreros, los sombreros de paja. Y aquí voy. Tango que respira en cada centímetro cuadrado del tazo abrió la puerta para que otros ritmos llenen el espacio. Familia de Ukeleles trajo swing y un sonido original a la noche de San Telmo. Habrá otros momentos de música y emociones. Nos vemos en el tazo. Chao.